¿Cómo les va? Buenas tardes y bienvenidos a Fútbol Picante. Cada vez falta menos para la gran final de la Liga de Campeones. El sábado en punto de las 2 de la tarde va a arrancar el partido entre el Tottenham y el Liverpool. Y usted lo podrá seguir en la pantalla de ESPN. Señor Héctor Huerta, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mauricio. ¿Cómo estás? Pues ya esperando este partido que todo mundo pensamos que Liverpool tiene las condiciones para ser campeón, pero ¿y el Tottenham qué pierde? No es el favorito, ha hecho una campaña espectacular, es un proyecto sin refuerzos, es un proyecto que todo lo que entró de dinero fue para terminar el estadio, es un proyecto de grupo, de unión, de vamos a lograr la hazaña, la logramos, si no la logran, no pasa nada. El Liverpool, en cambio, al haber perdido la Champions pasada, hoy que se le presenta esta otra oportunidad, reforzado con un arquero carísimo, con un central, el mejor del mundo tal vez en este momento, y sin embargo nadie está seguro de que Liverpool vaya a ser campeón, ¿eh? Va subiendo la temperatura en Madrid y se va poblando la capital de España. David Faitelson, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto, un abrazo para todos en la mesa. Sí, el problema es que aquí en España se habla de todo menos de la final de la Champions. Se habla más allá en la mesa de Fútbol Picante que aquí en España. Hoy el tema ha sido Sergio Ramos, que ha dado una conferencia de prensa para anunciar que va a tener continuidad en el equipo del Real Madrid. Ayer era el tema de los refuerzos del Atlético, que si viene Hazard, que si no viene Hazard. Un poco antes el asunto del amaño de partidos, un escándalo. Es decir, se habla de muchas cosas menos de lo que se tendría que hablar de Liverpool frente al Tottenham. Sí, lo puedo entender porque la final la van a disputar dos equipos ingleses y todos estaban esperando que alguno de los españoles estuviera en esta gran final de la Liga de Campeones. Se diseñó un equipo para Diego Pablo Simeone, para el Atlético de Madrid, para que estuviera en esta instancia de final. No lo logró, tampoco lo hizo Valverde con el Barcelona y qué decir del Real Madrid, que se quedó muy, pero muy lejos. Hércules Gómez, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Sí, puede ser que en Madrid no se hable de esta gran final, puede ser que tal vez la mayoría de Europa ha quedado dolido con lo que es el fútbol inglés, el dominio del fútbol inglés. El Man City, que ganó la Premier League, no estaba en la final de Europa League, eso fue dos equipos ingleses, en Arsenal y Chelsea, y no está en la final de la Champions League, eso es el Liverpool, y un equipo de Tottenham Hotspur, que en las últimas dos transferencias ha gastado $0 este equipo, $0. Sí, no se reforzó. El único equipo de esta Liga de Campeones que no se reforzó para esta campaña y bueno, van a tener la gran oportunidad de disputar la final el próximo sábado en Madrid. Vamos con información de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Tenemos que hablar también de nuestra liga, a pesar de que está en un receso. Existe este fútbol de estufa y los futbolistas de las Chivas se presentaron a realizar exámenes médicos. ¿Cómo te va, Jesús Bernal? Saludos, Mauricio, compañeros, buena tarde desde Guadalajara. Bien lo dices, se acabaron las vacaciones para Chivas, hoy de regreso al trabajo con pruebas físicas y médicas, en un día donde, bueno, se dieron cita prácticamente todos los jugadores del equipo, a excepción de los convocados Gudiño, Alexis Vega, que están con selección, los que están con menores como Ronaldo Cisneros, Chuy Godínez, Fernando Beltrán, no asistieron a este tema. Hoy hablábamos con Alan Pulido, de quien se ha hablado mucho, ¿no?, en los últimos días, de este rumor sobre Cruz Azul. Él asegura desconocer esta situación y por el contrario, su mente está en Chivas, sus planes están en quedarse y quiere pelear por el título de goleo. Vamos a escuchar lo que dijo el atacante del Rebaño. Pues bueno, yo hasta ahorita me quedo, realmente es mi postura, ¿no? A mí no me han dicho nada, ni mucho menos. Sí he escuchado rumores, me han preguntado muchísimo, pero realmente yo ahorita estoy concentrado en Chivas al 100% y obviamente no hay una distracción para mí más que pensar en este club y todo lo que me ha dado, ¿no? Obviamente yo tengo un reto muy personal, ¿no?, que es salir campeón de goleo, ojalá y se me pueda cumplir. Yo creo que he tratado de realizar cada uno de los propósitos que me propuse al llegar acá, en ser campeón, y bueno, realmente ese es un reto para mí importantísimo. Ojalá y ahora se pueda dar este torneo y obviamente junto con mi equipo para poder estar en lo más alto como tienen que estar Chivas. Y bueno, pues el único ausente el día de hoy fue Jair Pereira, quien no entra en planes de Tomás Boy. Por esa razón no se dio cita en los exámenes médicos de este día. Y también Alan Pulido tuvo unas palabras para quien fuera el capitán durante toda su estadía en el Guadalajara. Escuchemos nuevamente a Alan. Sí, bueno, la verdad que sí, triste, ¿no? Triste porque Jair es un gran amigo, a pesar que es un compañero, es un gran amigo. Y bueno, no queda más que desearle lo mejor. Realmente
que tenga éxito en cualquier otro tipo de club. La verdad, la amistad siempre va a perdurar, pero sí le deseo todo lo mejor a él, a toda su familia, y simplemente agradecerle, ¿no?, por todo el tiempo que compartió conmigo como jugador y todo lo que también lo que le brindó a Chivas, ¿no? Yo creo que fue el último capitán aquí en el equipo, y eso hay que ser admirado y reconocido. Fuera de los jugadores que participaron con el Guadalajara el torneo anterior, tampoco nadie de los posibles refuerzos que se ha hablado se dio el cita el día de hoy a los exámenes médicos. Y es que también hay que decirlo, hasta ahora no ha hecho oficial el Guadalajara la contratación absolutamente de nadie, más allá de que Antonio Briseño y Osvaldo Aranís ya tienen un acuerdo verbal para firmar con el equipo de Chivas y posteriormente poder ser presentados si no se atraviesa nada extraordinario alrededor de este tema. ¿Qué dijo Alan sobre los posibles refuerzos? Lo escuchamos también. Bueno, obviamente, como te lo digo, ¿no?, aquí cada uno, cualquier jugador es bienvenido, y obviamente que lleguen con el compromiso y que signifique lo que Chivas, ¿no?, a representarlo de la mejor manera y defender los colores. Pollo Briseño es un gran jugador, y si llega, pues obviamente bienvenido, y obviamente que se ponga en marcha junto con todos nosotros para sacar adelante esta situación. Jesús, ya mencionabas lo del Pollo Briseño y Osvaldo Alanís, que desde hace días se viene hablando mucho de que esto se puede hacer oficial en cualquier momento. ¿Por qué no se ha hecho hasta el momento? ¿Por qué está detenida esa operación? Mira, en el tema de Osvaldo Alanís, él sigue en competencia con el Real Oviedo y existe esta situación de que tiene que terminar el campeonato para entonces venir. Ya hay un acuerdo que aceptó su gente, que aceptó el propio Osvaldo, para venir al Guadalajara, porque aseguran que va a ser un trato en todos los sentidos de jugador top, y eso le genera bastante emoción. Es algo que él había buscado antes de irse gratis a Europa y que no se le había dado todavía. En el tema de Antonio Briseño, el futbolista, si bien llegó a Guadalajara, todavía tomará algunos días de vacaciones, tomando en cuenta que él terminó su participación recién hace algunos días en la Liga Portuguesa, y también por eso no se ha podido culminar esta negociación en el tema del Pollo Briseño ya para anunciarlo. Se hablan de algunos otros nombres, como por ejemplo el caso de Jürgen Damm, de quien también hay interés por parte del Guadalajara. Sin embargo, son varias las condiciones que se tienen que dar para que pueda salir. Primero, que le lleguen al precio, arriba de los 10 millones de dólares. Después, que el equipo de Tigres esté dispuesto a soltarlo, y entonces que Chivas tenga el dinero, ¿no?, para poder pagar por él. Habrá que esperar si hay interés, si sí se ha sondeado, pero tampoco ese tema ha avanzado mucho más en ese sentido, Mauricio. Oye, Jesús, ya van 40 días que el equipo no anuncia ningún refuerzo. ¿Tú sabes si inclusive se anda diciendo que lo del Pollo Briseño se podía caer? Estaba palabrado, pero al parecer hay algunos ajustes que no se han podido culminar. ¿Tú sabes si ya la directiva tiene deseos de anunciar algún refuerzo, si va a venir alguien? Yo lo que sé es que no hay dinero. Tienen que moverle un jugador por otro, cambios, vender para sacar dinero, porque dinero no hay. En eso tienes toda la razón, Héctor. Es parte de cómo se ha estado manejando, ¿no? El caso de Alanís les es atractivo por eso, ¿no? No les sería tan costoso y le pudieran pagar un buen sueldo. El caso del Pollo Briseño es la misma situación. Buscan también el caso de Eric Aguirre a través de colocar a Macías con Grupo Pachuca y entonces por ahí manejar la transacción. Pero es cierto, es muy complicado pensar en refuerzos bombas, porque recurso para pagar una cláusula de rescisión o para traer a un futbolista que les cueste 10 o 15 millones de dólares parece complicado si es que no logran acomodar a alguien en el mercado. Oye, indudablemente que de los canteranos que han salido últimamente, el de mayor potencial es JJ Macías. Lo que está tratando de hacer Higuera en este momento es que el Pachuca le ceda jugadores como parte de la operación de venta de Macías. Es decir, Macías ya no va a regresar a Chivas nunca. No, es muy probable que no, por varios factores. Primero, aquellas declaraciones polémicas, bien las recordarán, sí, donde hablaba de la intimidad del vestidor del propio equipo y de cómo afecta un mexicano a otro, eso de entrada. Y después, que en realidad el Club León o Grupo Pachuca están interesados en sus servicios porque, como lo han hecho últimamente, venden muy bien a Europa, y Macías pudiera representarles un negocio bastante jugoso a la gente de Grupo Pachuca. Entonces, es por eso que a través de ese movimiento es que Erick Aguirre pudiera llegar al equipo de Chivas también. O sea que Higuera se equivocó con Víctor Guzmán al dejarlo ir a Pachuca, y hoy se va a equivocar con J. Macías al cederlo otra vez al Grupo Pachuca. Muy bien. Gracias, Jesús. Saludos. Gracias, Jesús Bernal. Fuerte abrazo. Gracias por la información de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Entonces, todavía no está el Pollo Briseño, todavía no está Osvaldo Alanís. JJ Macías parece nunca volverá al Guadalajara.
¿Cómo pinta el panorama para Tomás Boy y las Chivas, David Faitelson? Bueno, pinta complicado, no tiene futbolistas por ahora, no tiene contrataciones importantes. Lo de Macías, yo creo que Chivas no se imaginó la temporada que iba a tener en León. Y bueno, además le puso un precio alto pensando que León no pagaría esa cláusula de rescisión o esa cláusula para... Pues sí, es como una cláusula de rescisión, es decir, pagar el préstamo y comprar al futbolista. Sí es una pérdida importante, porque el problema es que el Guadalajara, pues a lo mejor gana dinero con la operación y a lo mejor gana un futbolista interesante que le puede dar el Pachuca, pero no hay otra JJ Macías. Está claro que hubo un error grave de apreciación en Chivas que cometieron sus directivos y que cometió también el entrenador en turno, que era en ese momento, si no me equivoco, José Saturnino Cardoso. Y por lo demás, pues lo más novedoso de el reinicio de las actividades de Chivas, Mauricio, pues fue el coche de superlujo en el cual llegó Alan Pulido, ¿no? Sí. Esperemos que Pulido termine siendo un Ferrari en la cancha, porque Chivas necesita un Ferrari como Pulido, ¿no? Esos coches. Pero no que lo maneje, sino que juegue como Ferrari. Esos coches que nos deben de sorprender a nosotros los mortales, David. Tú tienes dos ahí en casa y utilizas uno el sábado, otro el domingo, sin mayor problema. Pero vaya que estaba bonito. Sí, ¿cuál casa? ¿Cuál de todo? Tienes razón. Exactamente. ¿Qué pasó, Hércules? Exactamente. Son Volkswagen, son bochos, pero disfrazados de Mustangs. Ah, ¿en cuál de las casas que tiene David? Dice Hércules Gómez. Oye, Hércules, para ti, ¿qué es lo más preocupante de esta Chiva Rayada del Guadalajara? ¿Que hasta el momento no hayan anunciado ningún refuerzo o que no vuelva ya JJ Macías? No, creo que no han anunciado un refuerzo. El tema financiero, como dice el buen Héctor Huerta, que no hay dinero. Creo que es una buena señal que esta vez, estas transferencias, esta ventana de transferencias, estamos hablando de nombres como Alanis, como Pollo Briseño, como Jürgen Damm. Acordar la gente que hace poco los nombres que surgían eran Mario Luna, Miguel Ponce, Ángel Sepúlveda. Creo que es mejor esta situación que la antigua. Bueno, todavía preocupa, entendemos los problemas financieros de Chivas y eso me preocupa a mí, porque en una liga como Liga MX, que está dominada por extranjeros, y los extranjeros buenos cobran muy bien, entonces si tienes dinero puedes contratar a estos dichos extranjeros, me preocupa el equipo de Chivas competir en una liga así. Ahora, Héctor, ¿qué tan preocupado debe estar o qué tan inquieto debe estar Tomás Boy? Porque él decía tiene a los mejores, ¿no? No, Tomás Boy yo creo que nada. Se sacó la lotería al ir a Chivas. ¿Cómo que nada? No creo que le deba preocupar, él va a trabajar. Caray, ¿a poco con este equipo le va a alcanzar para competir? Él sabe y los directivos saben que este equipo no puede ser campeón, ni aunque los demás decidan retirarse de la liga voluntariamente, ¿no? Si queda el Guadalajara contra el Lobos Buap, quizá pierda, ¿no? No, el Guadalajara no tiene posibilidad. No, pero Héctor, no se trata de ser campeón, Héctor, se trata de competir. No, se trata de ser campeón. Se trata de meterse a liguilla, de tratar de acercarse a esa competencia. Ser campeón, no, de competir para meter. A ver. No coincido. A ver, Héctor, pero. Estoy de acuerdo, Héctor, pero lo que se trata aquí, pero para ser campeón necesitas meterte a una liguilla, competir, tener un aspecto competitivo que el Guadalajara no ha mostrado en las últimas 3-4 temporadas. Con este plantel, yo creo que Tomás Boy sí está preocupado, porque finalmente a Tomás Boy no le gusta perder. No, pero tampoco ha ganado nada. No, nunca por eso, ha sido campeón, no va a calificar con este plantel. Con este plantel por no más califica. Que se llame Tomás Boy no y crea que. Y, no, estoy de acuerdo, pero Tomás Boy es un hombre al cual no le gusta perder, a nadie le gusta perder. A nadie le gusta perder. Y yo supongo que ahora tiene un reto importante, hacer funcionar a este Guadalajara. Insisto, la reputación de Chivas, el abolengo de Chivas no aguanta una temporada más sin liguilla. Pues sí, pero están planeando el equipo para no calificar otra vez, David. Porque si no traes refuerzos, habida cuenta de que tienes 4 torneos consecutivos sin calificar, yo sí creo que el Guadalajara, somos muy alcahuetes con ellos, la verdad. Somos muy complacientes, somos muy, muy permisivos y no nos damos cuenta que es un equipo con grandeza, con historia, que tiene que responder una masa gigantesca de aficionados que le van a las Chivas y que siempre tiene que plantearse la idea de ser campeón, no simplemente de calificar.
deja de la calificación para los mediocres. Sí. El Guadalajara es un equipo que merece más. Sí, pero Héctor, eso ya no es Chivas. Eso ya no es Chivas, Héctor. No podemos hablar de que Chivas tiene una responsabilidad, una obligación, como la América o como un Tigres. Tiene, como América y Tigres, claro. Por su historia. Ya no. Ya no, sí, claro que ya tiene. No se puede. Ya no que se estos puede directivos no lo entiendan, no lo asuman, es otra cosa. Dinero, no tiene los jugadores, no tiene la No tiene dinero, que lo venda. A ver, Hércules. Hércules tiene la misma obligación, tiene la misma obligación que tiene en América, claro, que tiene que no tiene a vender Azul, eso, David. A ver, tiene la obligación de ser campeón. A ver, David, es muy difícil exigirle el campeonato. ¿Cuándo se nos hizo normal que Chivas no fuese un equipo de primer nivel? Claro, pues eso no se puede admitir. A ver, David. Desde que yo he llegado a México, no vamos a compadecer a Chivas. No, desde el 2010, eso para mí es normal, David. Hércules. Así es. Hércules, ¿tú crees, David? Por ejemplo, el equipo de Tigres sigue consiguiendo nuevo y nuevo aficionado porque lo que han hecho en la última década. El equipo de Chivas va a perder por lo que ha hecho en la última década. Le queremos exigir que sea campeón al Guadalajara cuando tenemos también que pensar que el Guadalajara tiene como prioridad permanecer en el máximo circuito. Es que además de que no tiene hoy el presupuesto que tienen otros equipos que sí trabajan y que sí juegan como equipos grandes. Mira, Mauricio, yo creo que todo se ha combinado. Errores de Chivas, errores de la directiva, lo ha mencionado Héctor Huerta, la crisis de Jorge Vergara, una crisis personal, una crisis de salud que se ha alejado del equipo, y también obviamente los futbolistas que no han respondido, el hecho de que el futbolista mexicano, lo acabamos de ver en el Mundial Sub-20, atraviesa por una crisis, hay pocos jugadores, todo se ha combinado. Pausa y ya volvemos. Regresamos para hablar del Guti. Quiere permanecer en Holanda. Ha tenido pocos minutos.